chicas, pues como ven, ya puse la lavadora, toda la carga de ropa oscura, pues hoy tocó lavar porque hoy sí salió el solecito. Entonces, pues vamos a darle a este día. Hoy es viernes 13 de octubre, viernes 13, o sea, viernes 13 de octubre, y pues síganme en este día. Chicas, pues ya pasó rato en que puse la lavadora, ya terminó el ciclo. Como les decía, es la ropa oscura y pues ahora vamos a sacarla toda para irla a tender, porque yo no tengo secadora, chicas, entonces yo tengo que salir a atenderla al patio. Y como ven, era bastante ropa porque no había lavado. Aquí en Torreón había estado llueve y llueve y no había tenido la oportunidad de lavar. Pues es que si lavaba luego, ¿dónde tendía, chicas? Entonces por eso es que no había lavado. Y pues vean la montaña de ropa que era. Es la ropa oscura. Creo que hasta saturé la lavadora de ropa porque sí era bastante, chicas. Y pues ahí estoy, saque y saque. Vean la montaña de ropa. Y pues ahora sí vamos a tender, chicas. Salsa, porque hoy quiero hacer carne empanizada, pero vamos a hacer una salsa y tengo que empezar temprano, chicas. Es temprano porque me acaban de hablar para ir a una capacitación, entonces tengo que hacer todo rápido. Vean, para la salsa necesitamos más o menos cuatro chilitos. Los vamos a poner en un sartencito con aceite y un diente de ajo y cebollita. Vean, así. Ahí que se dore. Ya tengo aquí, esta salsa lleva cilantrito, entonces ya lo tengo aquí el cilantro limpiándose con su desinfectante. Y pues vamos a con poquito aceite. Esta es la salsa taquera que queda cremosa, chicas, entonces va a quedar bien rica. Chicas, pues ya agregué aquí a la licuadora los jalapeños, la cebolla, el ajo y cilantro y un poco de aceite. Y pues ahora sí ya vamos a molerlo para que se haga la salsita. Chicas, así quedó la salsita verde tipo guacamole. Y pues ya está lista, ahora vamos a hacer la carne empanizada. Pues según yo iba a hacer la carne empanizada y no tengo pan molido. Entonces voy a ir a la tienda a comprar un pan molido. Me iba a ir en el carro, pero me da pereza abrir el portón, sacar el carro y cerrar el portón. Entonces voy a ir caminando rápido a la tienda para comprar el pan molido, ya para empezar a hacer la carne empanizada. Chicas, pues ya salí de bañarme. Recuerdan que les dije que tenía una capacitación, entonces me estoy arreglando. Pero el problema es que todavía no empanizo la carne y no quiero llenarme así como de grasa. Vean, este es mi outfit. Es pues un pantalón, un jeans blanco, un pantalón blanco, una camisa, una blusa verde
Y pues así este es el outfit. Y pues ya déjenme arreglo porque ya no tarda mi esposo en llegar a comer y voy a empanizar la carne. Déjenme arreglo rápido. Pues sí, chicas, nada más me hice una coleta y pues ya está. Y pues ahora sí vamos a terminar de hacer la comida, que es empanizar la carne, porque ya es un poquito tarde y yo presiento que ya viene mi esposo. Entonces, acompáñenme a empanizar la carne. Chicas, pues vamos a empanizar rápido la carne, pero se me hace que voy a cortar estos porque están muy, muy grandes. Ok. Ahí está. Vamos a ponerle primero. Vamos a ponerle sal con ajo y pimienta. Vamos a condimentarlas muy bien. Bueno, yo así hago la carne empanizada. Cada uno tiene su manera de hacerla, pero pues yo así la hago. Voy a empanizar rápida la carne porque voy a terminar de arreglarme. Vean, ya creo que ya le puse suficiente. También le vamos a agregar tantita sal. A mí me gusta también ponerle tantita sal y pimientita al huevo para que agarre muy buena consistencia. Vamos a poner aquí pan molido. Vean, más o menos. Y pasamos la carne por aquí, por el huevo. Y luego por el pan molido. Y así hacemos con todas. Mire, por ejemplo, esta está muy grande. Hay que cortarla porque no lo podemos dejar tan grande. Lo ponemos en el huevo. Y luego el pan molido. Queda ya empanizadita y así hacemos con todas. Chicas, pues ya tengo aquí toda la carne empanizada y ya vamos a proceder a dorarla. A mí me gusta el fuego no tan alto para que se cosa muy bien. Y ya tengo acá listo un plato con papel absorbente para ir poniendo la carne que vaya saliendo. Y pues vamos a buscar las pinzitas estas, vean. Estas pinzas para no batallar. Verán, es bien práctico. Y así vamos a poner el otro. Y así, y se fijan, no está tan alta la mecha para que no se nos vaya a quemar por fuera y quede cruda por dentro, o sea, para que se cosa parejito. Y pues así vamos a ver a hacer con todas. Y ya pues las pasamos acá. Y pues las pasamos para acá. Y pues déjenme terminar de hacerla toda. Chicas, pues así quedó la comida que preparé para mi esposo.
Es carne empanizada, aguacatito, lechuguita, salsita y tortillitas. Y pues ahora sí, pues vamos a comer. Espero y les haya gustado. Y si la preparan, prepárenla así, les va a quedar muy deliciosa. Pues ahora sí vamos a comer. Chicas, pues ya terminé de arreglarme, ya vino mi esposo, ya comió, ya comí yo también. Y ahora sí, pues ya aquí voy a despedir este video. Voy a ir a la capacitación que les digo que voy. Es a las 4, son las 3:15, entonces me da tiempo de llegar. Y pues nos vemos. Agradezco a las personas nuevas que se suscriben. Pues si no te has suscrito, pues suscríbete. Y espero me apoyes con un like y compartas este video. Bienvenidos a todas y todos al mundo de Cristi.